No migres. No salgas del trabajo donde te encuentras. No, 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 no inviertas en ese negocio que te viene machacando en la cabeza y que te da vueltas y vueltas. No, no, no te separes de esa persona que algo te dice que no funciona, pero más vale bueno conocido, mala conocida, que bueno, buena por conocer. No, 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 no vendas la casa para hacer inversiones, no lo hagas. Esto es el miedo hablando. Siempre está el bendito miedo, mis queridos amigos. Y el miedo es un secuestrador de sueños, como decía William, un señor que entrevisté algún momento. El miedo te paraliza, el miedo te hace inmóvil y el miedo te hace morir en vida. ¿Por qué estás miedoso? Porque estás así, quietito, en una esquina, sin saber qué hacer. Yo siempre he pensado que la vida es de decisiones, que la vida es de cambios. Yo soy pro inmigración, yo soy pro negocios, soy pro decisiones en general. Por eso estoy aquí en Canadá, por eso me dedico al tema de la migración. Hablando de la migración, yo lo único que les puedo decir, amigos, que si es algo que está dando vueltas en su cabeza, háganlo, pero háganlo bien. Háganlo calculado, háganlo medido, háganlo analizado. Que sea una migración inteligente. ¿A qué me refiero? Si de repente tienes un coyotero por un lado que te dice ya 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil dólares y te cruzo la frontera o te llevo en un tráiler y corre peligro tu vida, tu precio a pagar es tu vida, ese tipo de migración no vale la pena, ¿no es cierto? Pero cuando es una migración pensada, planificada, consciente, ¿por qué no darle una oportunidad? Si es una inversión, si es un negocio que está planificado, que está organizado, que comprendes el riesgo, hay que darle una oportunidad. La mente es un amo despiadado y cruel, pero es un siervo maravilloso y poderoso. Acuérdense de esta frase, amigos. Eso significa que si nosotros dejamos que nuestra mente sea la que controla, estamos fregados, porque es cruel, porque te da un montón de mensajes equivocados. Pero si tú la controlas, en cambio, esta mente, este cerebro, empiezan a trabajar para ti, empiezan a trabajar en pro de tus sueños. Yo siempre pienso una cosa y digo, a ver, ¿cuál es el peor escenario cuando vamos a tomar una decisión? Lo he hablado antes. ¿Cuál es el peor escenario de tomar la decisión de migrar? Para los que quieren migrar, porque mi trabajo no es convencerle a nadie de que Canadá es el mejor país del mundo. Yo lo creo así, para mí, para mis clientes, para mi familia, y ellos y yo lo vivo en carne propia. Por eso lo sigo promocionando y lo voy a seguir promocionando. ¿Cuál es el peor escenario? A ver, pensemos cuál es el peor escenario. El primer peor escenario es que te nieguen la visa, ¿ya? Por eso hablamos de un plan B, porque mientras tú estás siguiendo tu vida normal, estás trabajando, estás en tus negocios, tú sabes que estás construyendo un plan B. La decisión final es de migración. Migración nos puede decir sí o nos puede decir que no. A mí me gusta manejar data. El 85% de nuestros casos es aprobado. El 100% de los casos, sobre todo que van a las provincias donde nosotros aconsejamos y aplican a la residencia, es aprobado. ¿Ok? Han sido aprobados. No es aprobado. Han sido aprobados del 100%. 85% de probabilidades de una visa temporal. 100% de los que han aplicado, no probabilidades, de los que han aplicado, han obtenido su residencia en las provincias, hablemos de Manitoba sobre todo, que han seguido al pie de la letra los pasos, obtienen su residencia. Ese es el primer peor escenario. ¿Puedes lidiar con eso? Si puedes lidiar con eso, avanza. El segundo peor escenario es que te salga la visa, llegas a Canadá, y al principio no te gusta, no te encanta, no es lo que te imaginabas. ¿Qué puede pasar? No importa, tienes que ser persistente. Ya invertiste, ¿no es cierto? Ya estás invirtiendo en un programa de estudios. Aguanta, tranquilo, tu año. El peor escenario es esperar este año. ¿Y qué habrás ganado o qué habrás perdido? Ganaste un título canadiense reconocido a nivel mundial, ganaste el idioma y ganaste una experiencia internacional que de seguro, si decides retornar a casa,
va a valer la pena en mejores salarios, más oportunidades, negocios, alianzas. Ese es el segundo peor escenario. El otro peor escenario es que aguantes un poco más y no te gusta y sufres, pero ves a los hijos que están contentos, la pareja está contenta y aguantas, obtienes la residencia permanente y decides regresar a tu país. Pero tus hijos ya tienen una segunda alternativa, ya son residentes permanentes de uno de los mejores países del mundo. Cuando ellos crecen, al principio de ley te van a decir, ¿por qué vinimos? No nos gusta, qué mal papá, qué mala mamá. Muchos hijos van a hacer eso, otros no, otros van a estar contentos. Pero después de un año, o cuando regresan a sus países, luego piensan, porque crecen y maduran, y dicen, ay, yo tengo una residencia canadiense, o sea, si quiero hacer una maestría o un bachelor, puedo hacerlo en Canadá, súper más barato y aparte con ayuda del gobierno canadiense. Papi, mami, me voy a Canadá porque tengo mi residencia. Gracias por esto. Y más allá, si logran la ciudadanía canadiense, tienen su seguro de vida de por vida. O sea, pueden venir en cualquier momento, estudiar más barato la universidad, oportunidades de trabajo, oportunidades de negocios, salud gratuita, amigos, la salud, esto es invertir en un seguro de salud de por vida, un seguro de vejez, un seguro de oportunidades en general. Así que si el miedo está ahí, esa vocecita, tienes que callarla. Tienes que callarla, tomar decisiones y seguir atrás de sus sueños. Aunque sea migrar, sea ponerse un negocio nuevo, sea ser feliz, lejos de esa persona que te lastima. Perdonen que me meten esos temas, pero la vida es así, es integral, ¿no es cierto? Y todo se resume a una cosa, decisión. Si no decides, pierdes. Así que no hay peor decisión que la que no se toma, mis amigos. Si quieren una cita conmigo en el tema migratorio, recuerden que hoy, aunque no hablé de algo tan técnico, soy especialista migratoria en Canadá muchos años, estudio los programas migratorios todo el tiempo, me considero una especialista, una estratega en el tema de migración, que es lo que la gente necesita, no alguien que te venga a un curso de estudios nada más, necesitas una estrategia. Si quieres una cita conmigo, puedes hacerlo a través de nuestra página web y si quieres una cita gratuita para empezar, puedes hacerlo con alguien de nuestro equipo aquí abajo en la descripción. Nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! We'll be right back.